Esto es Mapas para la Vida. Bienvenidos, bienvenidas, ya empiezan a llegar. Mapas para la Vida. Virginia Dowell, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y Rosita Hernández, locutora nacional, y ustedes que dan sentido a que estemos aquí en FM Nuestra, transmitiendo en vivo por Instagram, luego andamos por YouTube, están las anteriores columnas, 8 años de columnas en YouTube. Bienvenidos, bienvenidos, corazones y saludos, qué amorosos. Una alegría estar aquí y con un tema muy importante: ¿por qué elegimos lo que nos hace mal? Yo me voy anotando, yo tengo 15 kilómetros hasta la radio y vengo así juntando ideas y ya desde ayer pensando qué les puedo convidar que les sea rendidor este rato, esta media hora más o menos que estamos juntos. Y bueno, vamos a tener esta pregunta de la mano de un varón, que en general estadísticamente son menos los que preguntan, y siempre es una alegría cualquier pregunta, pero en este caso que venga de la mano de un caballero me parece maravilloso. Rosita. Buen día, buen día. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. Bienvenida. Gracias igualmente. Aquí estamos. Hola, mundo. Venite más acá. Hola, mundo. Un poquito más acá. Este Instagram nos hace estar así, todos apretados, pero ahora que hace frío está lindo. Pero está lindo porque además hay corazoncitos. Sí, amorosos. Qué lindo. En este día gris tratamos de ponerle un poco de color a la vida con estas herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Así que muy buen día para todos. Y el mensaje llega de Iván, que es un argentino viviendo en Colombia, y dice: buen día, Rosita, buen día, Virginia. Mi nombre es Iván, tengo 30 años, bueno, argentino, viviendo en Bogotá. Y esta es la inquietud. Desde la adolescencia he notado que tiendo a rechazar lo que me hace bien. Por ejemplo, y por favor no lo tomen a mal, escuchen esto. Las conocí gracias a un reel de Instagram. Y Virginia no me gustaba ese optimismo y esa alegría que emite con tu voz. Luego comprendí que justamente lo que yo necesitaba era ser un poco más optimista y ponerle otra cara a la vida. Desde entonces espero el programa con tantas ganas. Otras veces he encontrado de forma consciente que he querido decir que sí a lo que era bueno para mí, pero he dicho que no, como cierta forma de autodestrucción. Creo que lo que mi mente rechaza, mi corazón lo necesita. ¿Por qué me sucede esto? ¿Cómo amarse lo suficiente como para hacerse bien? Les envío un abrazo a las dos con mucho amor. Maravilloso. A ver, un segundito. Subrayo. Creo que lo que mi mente rechaza, mi corazón lo necesita, me parece un pensamiento exquisito. Y cómo amarse lo suficiente como para hacerse bien. Gracias, Rosita. Lo dejo en buenas manos. Sí, me di cuenta de que te puedo ceder la silla cuando lees. Pero está divertido esto de amucharnos. Me parece que después hago capturas de pantalla y salimos con caras divertidas. ¿Por qué elegimos lo que nos hace mal? ¿Por qué nos hacemos eso? En verdad, es una pregunta que nadie lo hubiera hecho, diría yo, 20, 30 años atrás. Simplemente le hubiera sucedido sin considerar que a lo mejor puede ser de otra manera. Y me quiero anotar acá. ¿Por dónde abordar esto? El mecanismo, Iván y todos los que se sientan descriptos por esto, o a veces en este mecanismo, todos tenemos un poco de esto, Iván, así que esto es así, pero no es que sea así en nosotros los humanos, perdón, sí, en nosotros los humanos, vamos quedando programados para que sea así. Después voy a eso. A donde voy es que
cuando nosotros nos damos cuenta de un mecanismo, empieza la posibilidad de reeducarnos. Empieza la posibilidad de salir de eso mecánico que quedó instalado. Es como una aplicación que se dispara. Hace poco hablábamos con esa metáfora. Entonces, eso me produce rechazo. ¿No será que es bueno para mí? ¿No será que el brócoli es bueno para mí, aunque no me guste? No es mi caso. ¿No será que es bueno para mí caminar, aunque no me guste hacer trabajo, deporte o cosas físicas? A mí me gusta, en lo personal, achar, guadañar, pero caminar no. Entonces, como no me gusta, me saco a caminar. Me saco a caminar. Porque era algo así como, ¿por qué no podemos hacernos bien a nosotros mismos o elegir el bien para nosotros? Y aquí entonces, son varias cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos hicieron como para que nos pase esto? Porque Iván es la voz de un montón de voces. Y si saben de alguien, iba a decir esto, es doloroso descubrir qué nos pasa. Pero también es doloroso ver a un ser querido que le pasa y le vuelve a pasar de elegir cosas que le hacen mal. A veces convivimos con esa persona, es nuestra pareja, es nuestro hijo, es nuestra hermana, y vemos que elige mal lo que come, eso no te hace bien. Elige mal los afectos. Es otra vez esa amiga, u otro igual, u otra igual, otra pareja así, o volviste con él. Imaginemos, no es lo que señala Iván, pero hace falta ponerlo en la lista. Una persona en los refugios de mujeres víctimas de violencia doméstica, se sabe que se van a ir del refugio y volver al maltratador, perdonen que lo pongo así en género para ser más simple en lo que quiero formular, la mujer que se refugia en un lugar desconocido para el maltratador vuelve con él un promedio de 7 veces. Entonces estás junto al otro, deseas profundamente que elija otra cosa, pero vuelve a elegir lo mismo, eso que le va a hacer bien. Entre ellas, inclusive, por supuesto, el maltrato al cuerpo. Nos maltratamos en distintas cosas los varones que las mujeres, pero eso cada vez va siendo más uniforme. Y cuando venía para acá, Rosita, me acordaba de el sobrino de Freud. Les voy a contar una simple anécdota que creo que no van a olvidar y que van a poder contar en el próximo almuerzo que tengan de familia o de amigas, de cómo nos... Acá decimos, nos hicieron pelota, por decirlo de un modo sencillo. Antes de 1950, un tal Bernet arribó a Nueva York. Este Bernet era sobrino de Freud y traía a Nueva York las ideas de su tío, aunque no era psicólogo. Creó nada menos que un rubro que se llama relaciones públicas. Es decir, que el tipo sabía cómo manipular. Lo tenía en el instinto. Podemos imaginar qué tipo de persona era, pero lo van a deducir por lo que les voy a contar. Y van a saber a dónde encomendar al señor Bernet, donde sea que esté. El tipo este lo que empezó a hacer es asesorar empresarios para vender más, lo cual está perfecto, está dentro de lo que todos queremos, tener trabajo y dar trabajo en lo posible. Pero claro, se fue borrando el límite de la ética y empezó una gran industria que hace que estemos condicionados para elegir mal, Iván. Empezó una gran industria que hace que estemos condicionados a elegir mal. Y acá voy a dar el primer ladrillo con el que quiero construir esta edificación. Este hombre, si quieren ver la historia completa, está en un documental largo pero jugosísimo que se llama El siglo del yo o El siglo del individualismo, traducido del inglés. Es largo y en blanco y negro, pero vale la pena. Las empresas tabacaleras estaban viéndose obligados a reducir personal o cerrar algunas filiales porque sucedía este problema, sus clientes se morían, pobre gente, las tabacaleras. Entonces tenían que ver cómo ampliar el mercado. Bernet
usando las ideas de su tío, que muchas de ellas eran geniales, determinó lo siguiente. En aquel momento estaban las mujeres sufragistas, unas locas. Lo que querían era que el género femenino votara, como si la mujer pensara. Imagínense, estas divinas mujeres fueron las primeras en luchar por el voto igualitario, que en otros países tardó en llegar luego. Entonces Verne vio el filón, se dice aquí, que es el filón de oro en medio de tanta piedra. Acá tenemos que trepanar, picar, horadar para sacar dinero. Entonces consignó que en esa marcha de las sufragistas hubiese cámaras de televisión, porque ya las habían. Y lo que sucedió entonces fue esta consigna: cuando ustedes pasen por tal esquina va a haber una cámara de TV y va a estar los reporteros gráficos para sacar fotos. Y a tal señal que alguien iba a ser de entre esos hombres, porque eran hombres, ellas todas juntas iban a levantar la falda y mostrar el portaligas. Y en el portaligas, una cajita de cigarrillos. A partir de allí, la mujer empezó a fumar masivamente, porque fumar era señal de rebeldía. Fumar era señal de tener... Ustedes fuman, nosotras fumamos. Gracias, Verne, por tanto cáncer de mama, de cuello de útero, de faringe, de todo lo demás. Señor Verne. Empezaron las mujeres a elegir fumar. Y en nuestra infancia, Rosita, recordarás al cigarrillo Virginia Slim. Hablando con una amiga muy, muy libre ella, pero muy sana, contaba que cuando nosotras todas éramos jovencitas, se usaba ese cigarrillo y lo hacían finito, largo y elegante, en una cajita cara pero elegante. Entonces, las mujeres que elegían fumar compraban eso y era muy sofisticado, muy seductor. Y en las películas se mostraba que una mujer o un varón sofisticado y seductor tenía que fumar. ¿A dónde estoy yendo? A que nos arruinaron el sistema de elección. En un aspecto, no fue el único, pero en un aspecto empezamos a elegir lo que la publicidad nos dijera que era bueno. Yo creo que ninguno de nosotros cree que porque un actor afamado diga que ese es el mejor reloj, puede ser alguien de Hollywood, no creo que Brad Pitt o quien sea elija usar ese reloj, pero sí que le deben haber pagado muchísimo más dinero. Y todos sabemos que posiblemente no elija ese reloj, o ese perfume, o ese lo que fuere. Pero esa figura queda asociada a la distinción, la sofisticación, o a ser el más pandillero de la barra. Depende de lo que sea que se quiera vender. Es decir, el cerebro como precioso instrumento, tan precioso que está... Fíjense ustedes, tenemos dos yelmos importantes. El pecho, que se abre y se cierra para conservar pulmones y corazón esenciales para la vida. Y tenemos esta otra caja de huesos en donde está guardado uno de los mecanismos o de los portadores de mecanismos más sofisticados, quizás el más sofisticado de la creación o de lo que existe. Entonces, eso está hecho para guiarnos en la supervivencia. Si está sano, el cerebro nos va a llevar a elegir lo que sea mejor para nosotros, Iván. Nos va a llevar a elegir los mejores amigos. Nos va a llevar a elegir una pareja recíprocamente protectora. Nos va a llevar a elegir la manzana en vez de los snacks. Nos va a llevar a elegir un jugo en vez de una hamburguesa grasienta. Nos va a llevar a elegir una vida que sea acorde no solo ya a sobrevivir, sino a desplegarme. Pero curiosamente, a veces le damos mejor alimento, y está muy bien que se lo demos, a nuestro perro, a nuestro gato, y cuando elegimos alimentar nuestro cuerpo, ya no, ya compramos lo que se nos ha condicionado para hacer. Entonces, lo que necesitamos es limpiar el paladar del espíritu, de la mente, y también el paladar del cuerpo. Ayunar de basura. Eso sería, fíjense, en el cuerpo sería ayunar de un modo acompañado para hacerlo con criterio. Ayunar y desintoxicarse. Cuando uno se desintoxica corporalmente,
prueba la basura que comía antes y dice: ¡qué asco! ¿Qué es esto? Está lleno de cosas artificiales. Es una fritanga. Esto es lógico que me haga mal. Entonces, así sucede con el amor. Una vez que nos desintoxicamos de los tóxicos, nos vamos dando cuenta, de que esta persona tiene el mismo mecanismo. Y ahí nos retiramos. Rosita, te voy a pedir ayuda en un momentito nomás, por favor. Nos han intoxicado también con ideales del amor. Si miramos, hay una película que, por ahí no los más jóvenes, pero la mayoría habrá escuchado, aunque sea nombrar, que es Casablanca. Ahí que vemos, si vemos una mujer enamorada del hombre recio, una mujer sofisticada, una mujer solamente hembra sensual, que se enamora de alguien imposible, recio, y su don está en no desarmarse ni siquiera ante el amor. Hasta que no nos desintoxiquemos de eso, seguiremos siendo matadas. Hasta que no nos desintoxiquemos de eso, seguiremos eligiendo. Y en este momento, mayo de 2024, está habiendo en Argentina un movimiento muy importante para que haya una nueva ley acerca del acoso de los psicópatas. Y está siendo impulsada por un varón que fue acosado por una mujer largamente. Entonces, esa persona puede no solo deselegir la basura humana también, sino hacer algo para los que la siguen eligiendo. Entonces, cuando nos desintoxicamos necesitamos comunicar. De modo que, Iván, si vos te estás cuestionando, yo no sé si esto es el brócoli de las ideas, algo saludable para las ideas. Ojalá que sí, que te acompañe el optimismo, la buena voluntad que procuramos poner en el programa. Pero como ves, como ven, ustedes saben, hablamos de cosas duras también, casi siempre, con amabilidad de cosas duras. En este momento es tan importante despejarnos, despabilarnos, porque hay una epidemia de gente joven que se suicida en todos los países. En todos los países. Y si no, está el fenómeno del cortajearse, el hacerse daño. ¿Por qué uno no se hace bien? Vamos a tener, y ahora te voy a pedir, Rosita, la ayuda, que desintoxicarnos. Si quieren, tomen nota. Van a tener que participar con un anotador. Una práctica que para mí ha sido fundamental, la tengo ahí a Rosita, es una práctica de observar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y hoy en día, desde las neurociencias, lo que se indica es algo que yo vengo haciendo desde hace más de 40 años. En el sufismo, que es una de las tradiciones espirituales de Oriente, lo que se indica es, para desarrollarnos, ir más allá de me gusta, no me gusta. Entonces, como la hamburguesa porque me gusta, y el brócoli no lo como porque no me gusta, y no como un licuado de fruta, sino que compro el jugo porque no me gusta andar licuando y después limpiando la cocina. Entonces, voy a lo que me gusta fumar, me gusta este tipo de ruido, me gusta. Las neurociencias lo que dicen es, para poder salir de este circuito de malas elecciones que nos hacen producir mucho daño en todos los planos de la vida, 3 veces al día, hacer voluntariamente algo que no nos guste. ¡Chachán! Yo elegí ordenar uno de los cuartos de mi casa donde pongo la ropa que me saco y que no siempre está ordenado. Elegí sacarme a caminar todos los días, esté como esté el clima. Y elegí alguna otra cosa, a veces puede ser la misma, que a uno le cuesta, pero lo hace por su propio bien. Lo haces, Iván, por tu propio bien. Puede ser a veces un menos, estar menos con esa persona, no llamar, no contactar hoy, por ejemplo. Entonces, me gusta y no me gusta no es un criterio. Y enseñar eso a los chicos ayuda muchísimo, porque se fortalece una zona del cerebro, que es la zona de la voluntad. Y eso es el norte de toda persona que haga algo valioso y bello en esta vida. La voluntad de sacarnos de lo que nos daña, la voluntad de hacer lo que nos hace bien, de elegir lo que nos hace bien. La voluntad no es una palabra muy popular, en este programa es popular. Rosita, por favor. Bueno,
Quisiera destacar antes que comentar lo que me está pareciendo, destacar que los argumentos esgrimidos por Virginia, o sea, Virginia Gawel, que la tenemos aquí en el estudio, están contenidos en el fin del autoodio. O sea, es una muy buena guía en caso de aquellos que quieran encontrar herramientas para la autovaloración en este caso. Gracias, Rosita. Es un libro del 2021 y que sí está disponible en todos los países, se puede conseguir. Y que ha sacado una nueva edición. Sí, gracias por recordarlo. Bien, lo otro que quería... Me dirijo un poco a Iván y a todos los que están escuchando en este momento. O sea, esto que estamos charlando en la columna me provoca pensar en las tantas personas que han sufrido, que se autodañan porque han sufrido desde muy pequeños, porque él habla que desde muy joven le pasa esto, ¿no? Que desde muy pequeños han sufrido maltratos, abusos, han sido reprimidos, subestimados, lo cual, bueno, produjo en ellos una falta de esa autovaloración que necesitamos para no dañarnos. Y lo otro que me inquieta pensar es, y esto sí no lo puedo decir porque lo desconozco, ¿podemos arrastrar sentimientos de autodestrucción de nuestros ancestros y no sabemos cómo manejarlos? Me conmoviste mucho. Sí, las dos cosas. La condición de haber sido maltratado en la infancia sí puede llevar a que elijamos quien nos maltrate, porque es un olor conocido. Un profesor que hablaba de estas cosas daba como ejemplo, les cuento, en el campo argentino, no sé en otros países, se les solía dar, hoy no existen las bolsas de arpillera, que es una tela tosca con las que se hacían las bolsas para las papas, para las batatas y demás. Entonces se le daba al perro, para que tuviese en su cucha, una bolsa de arpillera para que, bueno, tuviese algo de, más suave que el piso o que la madera. Si uno cada tanto le cambiaba esa bolsa al perro, el perro buscaba con desesperación la vieja, porque tenía su olor. Entonces necesitamos ver si estamos yendo hacia buscar un papá indiferente, una mamá que nos descalifique, algo que se parezca a aquello que papá le hacía a mamá, inclusive, o mamá a papá, o entre los dos. Uno sigue su olor, pero creo que a veces uno sigue su olor para no seguirlos más, esos olores, para darse cuenta ahora, en la edad adulta, hoy, a lo mejor alguien, hoy, mayo de 2024, o a lo mejor noviembre del 32, no lo sé, porque vamos a seguir estando aquí en internet, mucho más allá de que nuestros cuerpos ya no existan seguramente. Alguien escucha esto y dice, está justo como ese tipo de pera verde, hay una pera de color verde, que es verde aunque esté madura. Entonces, uno ni bien la toca cae del árbol, porque está justo para hacer comida. Cuando vemos a una persona que está haciendo un esfuerzo por encontrar la salida del túnel, no sabemos a veces si está en el momento justo para que algo simple, una canción, una columna de radio, un libro, algo que alguien dijo, le haga el clic y la pera caiga. La persona está madura, pero no lo sabe. Está lista para que fuera su séptima vez en lo que fuere. Está lista para ir a un grupo de autoayuda en relación a su adicción y decir, bueno, yo me voy a aferrar a lo que me hace bien. Hay una figura mitológica que representa esto, Rosita, que es la de Ulises. Todos somos Ulises. En la Odisea, Ulises tiene que hacer un largo viaje, que es nuestra Odisea. Somos viajeros. Y hay un lugar en donde hay una isla donde hay sirenas. Las sirenas cantaban para que los navegantes fueran hacia esa isla y luego los derrotaban con sus encantos, les hacían mucho daño. Entonces Ulises pide a sus compañeros de navegación, siendo él el capitán del barco, que lo aten al palo mayor. El palo mayor representaría la enseñanza de todo lo que es sano,
el camino del medio, el camino recto, como dice el taoísmo. Atarse al palo mayor es, le pido a mis amigos, a mis seres queridos, o como decías hace un ratito, a mis yoes, a mi, un ratito antes de que empezara la columna, a las partes más sanas de mí, voy a contar con ellas para aferrarme a este estilo de vida. Estamos hablando de un estilo de vida. Si ustedes ponen estilo de vida, les va a parecer que sillón combina con la alfombra, les va a parecer un montón de tonteras que no son estilo de vida. Estilo de vida no es un tipo de dieta. Estilo de vida es un modo de alimentarme. Estilo de vida es un modo de usar el cuerpo. Entonces cuido la postura, habito el cuerpo hidratándolo, habito el cuerpo de un modo saludable y yo voy a estar mucho mejor si así lo hago. Habito mi vida afectiva, cultivando ciertos vínculos y le saco tanta energía puesta en alguien que no vale nada para nuestra vida o tiene una valencia totalmente negativa. Pero tengo que decir, Rosita, que Iván y todos nosotros, que nuestro pasado no nos condena, ni siquiera nuestros ancestros. El otro día le decía yo a mami, mamá tiene 93, como muchos de ustedes saben, qué talentosos que han sido ustedes, habían venido los Gawel de Monte Grande, que son amigos de nuestra familia, pero no es parentesco que hayamos certificado. Pero son amigos de hace 70 años de mi familia. Todos los amigos que mi madre y mi padre eligieron son todas buena gente, o lo fueron, ya casi todos han fallecido. Son nuestros tíos amados por elección. No ha habido un solo amigo que les hiciera daño a ellos ni a nosotros. ¡Qué talento para elegir! Y el estandarte de los afectos era mamá. Y mamá fue bastardeada, rebajada todo por su padre, por su madrastra. Recibió lo peor de la crianza. Pero en algún momento, a los 16 años, mamá, dijiste respecto de tu madrastra y de tu padre que te molía a golpes con cadenas y palos y te rebajaba a que comieras con el perro en vez de en la mesa con sus otros hijos y su nueva esposa. O me mato, o los mato, o me voy. Y eligió irse. Imagínense ustedes, una mujer que hoy tiene 93 años, cuando tuvo 16 años, se fue para no matarse. Eligió la vida en muchos sentidos y cayó en otro lugar donde la usaron, donde no la trataron bien, pero siguió la vida rigiendo a Eugenia Tonsky y eligió, ahí lo que contás, Iván, ¿no? Eligió a mi papá, al que conocía desde los 8 años de edad. Habían sido amigos toda la vida y mi papá se reenamoró de Eugenia. Pero mamá decía, ¿cómo me voy a casar con él si es como un hermano? Pero en un momento en que pensó que lo iba a perder, dijo, no, yo amo a este hombre. Y eligió un hermoso matrimonio. Entonces, el pasado no nos condena. Y en relación a los ancestros, es posible, sí, que ancestras posiblemente de la línea materna, perdón, de la línea femenina de mi madre, mía, le haya pasado dato desde el inconsciente colectivo familiar, porque en algún momento pudo hacer lo mismo. Pudo, en vez de elegir morir allí, matar a otro o matarse, porque también se podría haber quedado para morir, eligió irse. Muchos de nuestros ancestros migraron para erradicar la toxina de su país, de la guerra, de su familia. Muchos de ellos entonces, anónimos que ni siquiera conocemos, nos han dado, Iván, la posibilidad de decir, epa, me estoy yendo de lo que me hace bien. Yo no quiero esto para mí. Elegir lo que no nos gusta nos da la posibilidad de ir gustándonos cada vez lo que es más bueno. Si lo elijo y no me gusta, no me gusta la verdad acostarme tarde, no me gusta la verdad ir a bailar, no me gusta esto. Bueno, voy buscando dónde está la gente que a mí me guste. Y me anoté aquí, para ir redondeando el final, no somos estúpidos,
cuando elegimos mal. Simplemente tenemos un profundo deseo sano, como tenemos sana hambre, pero nos dan fritanga. Necesitamos aprender que podemos elegir otra cosa. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando nacemos a la vida? ¿Qué buscamos cuando quizá nuestra esencia fabrica un cuerpo, un cerebro, en cierta circunstancia, en cierta época, en cierta familia? ¿Para qué nacimos? No nacimos para ser un cliente de las tabacaleras, ni de las hamburgueseras, ni de las galletitas llenas de algo que no tiene nada de saludable, relacionado con la vida. No nacimos para que nos guste la basura. Podemos descondicionarnos. No nacimos para que un desgraciado diga algo de tanta bajeza como se hizo un cáncer. No se hizo un cáncer. ¿Preferís decir que se hizo un cáncer porque tiene resentimiento? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos a las tabacaleras que inundan los aires? ¿A los que contaminan con la basura que nos dan de comer? ¿A los que meten medicamentos odiosos en nuestro organismo? ¿Nos inoculan muerte? ¿Fumigan muerte? ¿Nos hacen respirar muerte? ¿Quién puede decir se hizo un cáncer? No permitan, si alguna enfermedad les pasa, no permitan eso, por favor. No permitan eso. No hay derecho. ¿Que hay emociones que nos matan? Sí, las podemos trabajar, pero no son solo las emociones. No son solo las emociones. Hay que tomar potestad sobre el territorio que somos nosotros. Mi cuerpo es mío, mi corazón es mío, mi comida es mía, me la como yo. En el horario pico, lo que hay es publicidad de medicamentos, como decíamos la otra vez. ¿Pero qué buscamos? ¿De qué tenemos hambre? Tenemos hambre las personas de bien, de belleza. Tenemos hambre de hondura, de intimidad con el otro, de pertenencia. Pero pertenencia a lo bueno, como esos amigos antiguos de mis padres. De pertenencia a esos amigos que te llaman para preguntarte cómo está tu gato, porque se acuerdan de que estás preocupada. Tenemos necesidad de reírnos con otros. Necesidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza, de la belleza de la mirada de nuestros animales, de la belleza de este momento, a lo mejor, en que yo siento la belleza de estar con ustedes, con Iván, con Rosita, en este espacio. Yo vengo acá por mí también. Elijo venir por mí. Entonces, pensaba, por último, Cristian, en su necesidad de pertenencia, estoy pensando en alguien puntual que a lo mejor puede escuchar esta columna. Cuando salió la vida a los 15 años, sin haber hecho la escuela secundaria, sin tener amigos, con dos padres desastrosos, para pertenecer a algún lugar perteneció a una pandilla. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que robar a alguien un par de zapatillas. Si robaba un par de zapatillas y consumía X cantidad de porro y de ketamina, podía entrar a la pandilla. ¿Y qué deseaba él? Pertenecer. Robó las zapatillas, consumió lo que había que consumir. Pero algo adentro estaba bien sembrado por una persona o dos en particular. Y eso temprano habló. Y eso temprano hizo que eso fuera la basura. La gente, la ketamina, el porro y todo lo demás. Perdón por los que fuman porro, pero averigüen bien qué están fumando. Necesitamos pertenecer a la belleza y al bien. Todo lo demás a la basura. Así que, Rosita, ¿querés redondear esto, por favor? También necesitamos entender qué es la belleza, ¿no? Uy, sí. Parece que por ahí puede pasar la cosa en muchas personas, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba hablar que puede existir, ¿no es cierto?, ese inconveniente del trato hacia nosotros mismos, de nosotros mismos, o sea, esa parte que no logramos congeniar o comulgar en nuestra interioridad. Y justo encuentro, casualidad, entre comillas, una frase de Mark Twain
que dice que un hombre no puede estar cómodo sin su propia aprobación. ¡Wow! Maravillosa frase. Mark Twain. Lo hemos leído de chicos, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nuestra propia aprobación. El otro día escuchaba a alguien desde el área de la medicina que enunció de qué cosas se arrepiente la gente cuando llega a muy mayores y queda poco hilo en el carretel, aparentemente, casi siempre sí. Entonces, una de las cosas de la que la persona se arrepentía era la de haber desperdiciado el tiempo en querer agradar, caerle bien a gente que no era valiosa. Necesitamos ahorrar energía. La mala comida, el mal tiempo desaprovechado, hace que renunciemos a aquello que requeriría voluntad. Si yo tuviese que decir algo para que te lleves, Iván, yo te digo gracias por estar ahí esperando que la columna empiece. Gracias por tu cariño. Y gracias también por considerar que tenés que hacerte bien. Yo también aprendí tarde y aprendí en etapas. Es muy importante que tomes tu porción de decir apuesto a mi destino. Y si no me gusta levantarme temprano a estudiar, si no me gusta la parte que es viajar hacia la facultad, si no me gusta... Pero yo tengo un propósito, que es conseguir belleza y la intimidad de la gente buena en mi vida. No es la pareja, no se dio. Pero la amistad no es tan difícil. Es cuestión de moverse en los lugares donde hay gente afín. Llévate a los buenos lugares, a la buena comida, a la naturaleza, a aplicar bien el tiempo y ver de tomar 3 buenas decisiones por día. Una por día. Y decir, no, yo esto no lo voy a comer. No, yo hoy no voy a estarme hasta las 10 de la noche con las redes. Voy a empezar a leer un libro. No se puede creer lo que puede cambiar una vida una sola decisión sostenida en el tiempo. Media hora de X. Ponga cada uno de ustedes la X. Media hora de cultivar el vínculo con Rosita, con Laura y con Luis. Media hora, les voy a dejar mensajitos. Hoy a Rosita le voy a dejar leído un poema. Hoy le dejo esto en la puerta de su casa a Luis. Media hora de practicar un idioma. Media hora por día. Media hora de leer poesía que nos guste. Media hora de dedicarnos al estudio de lo que amamos. Las plantas, pues las plantas. Yo estoy ahora con las neurociencias. Pero media hora por día es mucho más de lo que pasamos, mucho menos de lo que solemos pasar en las redes. Escribas el propósito de esa media hora y empiecen hoy. Elijan la hora y no se mientan. Una hora posible, 2 horas alternativas, a lo mejor a la tarde, a lo mejor antes de dormir. Pongan 2 horas para que si falla A, tengan B. Y me cuentan dentro de 6 meses cómo les fue poniendo media hora a eso. Se van a volver expertos. Gracias, Iván, por tu pregunta. Rosita, por favor, para que la gente mande preguntas como hizo Iván y otras personas, que gracias, porque no podemos elegirlas todas, de a poquito van saliendo las que puedan tener un interés más general, como creo que es esta. Sí, es efectivamente para contactarte con Mapas para la Vida y dejar tu planteo. Es el +54 9 23 23 52 64 97. Y pronto comenzará el curso de sueños. El curso de sueños está empezando esta semana, es online y está abierto a toda persona que se interese, lo doy cada 2 años. Y este sábado 11 de mayo de 2024 estaré dando la primera clase. Quienes tengan ganas de ver de qué se trata, lo encuentran en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, en la web del centro. Y serán bienvenidos. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita. Hasta el próximo. Buen día, Rosita. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Gracias, Mario Luis Gau, el que edita el sonido para que esté en Spotify. La columna, en un ratito, este video se sube a Instagram. Y siempre les pido, ¿qué aprendieron de la vida respecto de este tema? ¿Qué tendrían ustedes para contar acerca de cómo esto que hemos tratado les llega, ¿eh? Ahí me dicen, me interesa porfi, cualquier cosa, si a alguien le interesa el curso o información sobre el libro, qué sé yo, ponen curso o libro abajo y Eugenia les hará llegar la información por mensaje privado. Esto para Instagram, ¿sí? Para YouTube también.
Y si quieren más expeditivo, en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí están mail, teléfonos y todo. Gracias por estar aquí. Entre todos nos vamos acompañando el camino. Yo leo todo, respondo todo, así que los mensajes que ahora subieron se pierden, pero en un ratito la columna está en Instagram y el sábado en YouTube. Compártala con quienes sientan que les pueda servir esto. Y un abrazo muy grande. Cortina de cierre y ahí nos vamos hasta el próximo martes a las 10:30 de la mañana de Argentina. Muchas gracias. Hasta la próxima.